esta noche son unas verdaderas estrellas que lograron que sus canciones trascendieran y que con el pasar de los años en la memoria de todos permanecieran. Hoy nuestra casa se viste de rock para darle la bienvenida a la banda más irreverente e icónica. Miraremos por el retrovisor para recordar su historia, pero también hacia adelante para conocer su futuro. Este programa será una joya, se los aseguro. Y si todavía tienen dudas, nuestros invitados de hoy son los Caramelos de Cianuro y están listos para contarlo todo. Una toma Prozac, como Tic Tac, nos pasa con coñac y con Balzac. La otra le gusta Arjona y Coelho, juega con su pelo, quiere ser modelo. Si uno es Soledad y dos son compañía, tres es como jugar a los espías contra la KGB y la CIA. Una lleva el Edén en el sostén, esa se mueve bien, la otra también. Una cree en duendes y en hadas, la otra cree en Prada, no cree en nada. No sé a cuál quiero más, ni cuál soporto menos. He sido un mentiroso, un infiel, no estuvo bien, pero sí estuvo bueno. Y he aprendido que amar a dos es igual a no amar ninguna. Rubia, sol, morena, luna, mi tragedia es mi fortuna. Y amar a dos es igual a no amar ninguna. Rubia, sol, morena, luna. ¡Vámonos! Claro que no funciona, somos tres mitades. Cuando hay más de dos personas, siempre hay más de dos verdades. Y hasta que todo caiga bajo su propio peso, sigo cargando mi karma, sigo mintiendo con besos. Ustedes no se imaginan la felicidad que tengo esta noche de presentar a mi banda favorita del mundo, Caramelos de Cianuro, en este especial. Pavel, Asier, ¿cómo están? Bienvenidos. Contentísimos, Lee. Gracias a ti por la invitación. Estamos sumamente felices. Bueno, yo soy muy fan, tú lo sabes. Qué bueno, muy qué fan. Bueno. Y pues bueno, estoy segura que en casa van a disfrutar demasiado este programa, porque hay música que forma parte de la banda sonora de un país, gracias a los comerciales, a los programas de radio, a los eventos deportivos, hasta la hora loca. Y ustedes han logrado eso. Y también han logrado que sus temas permanezcan vigentes en el cancionero popular de los venezolanos. ¿Cómo se logra eso? Qué bonito, con mucho trabajo, yo creo, con mucha mística, con mucho amor a la música y con mucha suerte también. Un poquito de cada cosa, ¿no? Hace 30 años decidiste crear esta agrupación y, por supuesto, tenemos que comenzar preguntándote por qué ese nombre si tenías tres opciones. Una de ellas era Arte Final, Código de Barras... Me quedé con el mejor, el más divertido, ¿verdad? Yo creo. Bueno, teníamos 15 años cuando inventamos ese nombre, así que bueno, cosas de adolescente. Bueno, ya no tienen 15 años. Si pudieran cambiarle el nombre, ¿cuál sería? Qué buena pregunta. ¿Cuál sería, Ruso? No, yo no se lo cambiaría. Ruso y Vasco. Ahora que somos el dúo del momento. Si bien hace 30 años ustedes se vieron influenciados con lo que estaba sonando en el momento, Sentimiento Muerto, Zapato 3, se han mantenido vigentes en este género. ¿Qué representa el rock and roll para ustedes? Bueno, lo único que sabemos hacer, yo creo, a nosotros nos gusta todo tipo de música, ¿no? Pero solamente sabemos hacer rock and roll, así que bueno, es más que un trabajo, es una vida, ¿no? Pero no han caído en la tentación, quizás, ¿no? De caer en otros géneros o de probar otras cosas. En la tentación, ajá. Algo así. ¿Ah? No, ¿verdad? ¿No? Yo creo que hay mucho más que aprender de otros géneros, aunque uno no crea, no necesariamente tienes que oír las canciones, puedes aprender de los productores, de la manera como ellos componen, ¿no? de la instrumentación que utilizan, ¿no? Muchas veces hemos dicho que las mejores referencias las puedes sacar fuera de tu propio género, ¿no? Puedes conseguirte cosas muy, muy interesantes. Muy interesantes, como lo que ustedes han venido haciendo. Como ya lo ven, Caramelos no es una banda, ahora es un dúo, así que bueno, yo supongo que vienen muchos cambios, ¿no? Bueno, tenemos una banda que nos acompaña, que está sonando súper bien. Yo creo que Caramelos nunca había sonado como está sonando ahora. Estamos muy contentos, trabajamos muy bien juntos. A la gente le ha encantado el disco nuevo, los videos, las canciones, así que los conciertos, no nos podemos quejar. Pero los rostros oficiales son ustedes. Entonces, esta noche estamos listos para conocer de cerca a estas dos caras y dos corazones.
Ah, vaya tela. Eso estuvo bueno, te quedó buena. Esta noche promete porque estamos estrenando temporada y por supuesto vienen más artistas, vienen nuevos retos, nuevas dinámicas y por supuesto yo estoy segura que ustedes están listos para contarlo todo. Todo. ¿Cierto? Como están listos nuestros amigos en casa para escribirnos a través de las redes sociales. Estamos disponibles en Instagram como @especialconLeeUnitis y tenemos una buena nueva porque pueden escanear el QR que está en pantalla, los va a direccionar directamente a nuestra página web para que puedan ver toda nuestra programación y todos nuestros programas especiales. ¿Cuáles son sus redes? Bueno, tenemos Caramelos de Cianuro en Instagram, en Facebook igual y el Twitter tenemos CS Rock. Ahí estamos disponibles. Sus propios dueños atienden. Uh-huh. Lee con CDC es la etiqueta que vamos a estar utilizando esta noche. Y si ustedes tienen alguna duda de cuánto tiempo tiene Caramelos en el ruedo, yo les puedo decir que en los inicios Asier usaba los jeans al revés. Pero eso vamos a hablar en la próxima parte. Ya venimos con mucho más de este súper especial. No se vayan. Lee con CDC es la etiqueta para recibir todos sus comentarios y nosotros seguimos viendo por el retrovisor todo lo que ha sido la historia de estos 30 años maravillosos de Caramelos de Cianuro y por supuesto nos tenemos que ir al inicio de todo. Si yo te digo Rocadencia, ¿tú en qué piensas? Ah, imagínate tú, en buenos amigos, en muchos recuerdos, en la adolescencia, en el programa que todos escuchábamos, que estábamos esperando que saliera para ver qué era lo nuevo, ¿no? Porque antes, en esa época, uno no es como ahora que hay Spotify y está toda la música a la disposición. En aquella época uno esperaba que los DJs, que los locutores pusieran canciones para saber si te gustaba o no y para saber qué se iba a poner de moda. Además, Rocadencia fue el primer programa donde sonamos nosotros, entonces muchos recuerdos bonitos. Si te digo Moloco Bar... Imagínate tú, ¿eh? Bueno, con decirte que necesitábamos permiso de nuestros padres para ir a tocar en Moloco Bar porque éramos todavía menores, sí. Y si te digo rapea, Sier, rapea. No voy a rapear. ¿Por qué no? Claro, porque yo cuando era chiquito, yo viví muchos años en Estados Unidos y el rap se estaba poniendo de moda, entonces yo llegué para acá, a mí me decían el gringo, imagínate tú. Y después cuando llegaron los raperos de verdad dije, no, mejor me meto a rockero. Pero tú sí naciste en Venezuela. Sí, yo nací en Venezuela. A diferencia del ruso. Correcto, yo no sé Moscú. Les voy a enseñar una fotografía, chicos, a ver, y ustedes me van a decir qué está sucediendo allí y quiénes son esas personas. Bueno, estamos firmando nuestro primer contrato disquero, ¿no? Ok. Wow. Esta es la China Bisoño, nuestra primera manager. Guillermo de Rocadencia también, Guillermo Zambrano de CNR en ese momento era la disquera como estábamos firmando. Ahí está Luis, está Pablito, está el enano y todos con mucho más pelo de lo que tenemos ahora, por supuesto. A Luis lo conociste usando los jeans al revés, ¿no? Claro, bueno, es que no teníamos más jeans que ponernos, entonces teníamos que hacer el vuelta y vuelta, no era por razones de moda, sino por razones de práctica. Luis Golding formó parte de tu primera agrupación, Herpex Simples. Así es, imagínate tú. Imagínate ese nombre. ¿Quién le pone ese nombre? Un grupo. Ustedes, solamente. Y luego pasó a Caramelos. Después, sí, exacto. Yo creo que nuestra banda comenzó como la mayoría de los proyectos musicales, entre amigos de la zona, del colegio, de la misma cuadra, que el amor a la música los une, ¿no? Y empiezan a hacer canciones o a hacer versiones, más bien. Tocábamos YouTube, tocábamos los Ramones, tocábamos los Beatles, ¿no? Y así uno con guitarras acústicas, que era lo que teníamos en ese momento. Y poco a poco uno se va comprando sus instrumentos, tocando en la fiesta de los amigos, alguien que cumplió años y así uno va, pues yo creo que es la manera correcta de hacer música, uno debe caminar antes de volar, ¿no? Como dicen. Pasaron muchos años juntos, el enano, Darío, Luis, me imagino que muchas vivencias, ¿mantienen comunicación en este momento? Sí, claro que sí, claro que sí. ¿Se llevan bien? Con algunos nos llevamos mejor que con otros. Ok, porque muchos especuló que la separación se debía quizás al ego, ¿no? Que les había jugado. Es que nosotros los músicos tenemos demasiado ego, ¿verdad? Sí. Así es. Bueno, a Caramelos, como su nombre lo dice, como la vida misma, ha tenido momentos muy dulces, pero también algunos ácidos, algunos episodios que, bueno, han trascendido, episodios que a lo mejor no hacen que nos sintamos tan orgullosos, ¿no? Como el de Mata de Coco con las gallinas. Pero dale con las gallinas, ajá, que nosotros no le hicimos nada a ninguna gallina. Pero te estoy comentando lo que ha salido en prensa, ¿no? Ese episodio en el programa de Erika Tucker con una pintura, el episodio de Nuevas Bandas. De todos esos episodios, ¿cuál ha sido el que más les ha afectado a ustedes o que los haya marcado? Bueno, o alguno del que no hayan hablado. No, yo creo que nosotros...
éramos adolescentes y veníamos de una escena punk también, y lo que nos interesaba era la rebeldía, la transgresión, ¿no? Yo creo que cuando uno es joven y quieres empezar a hacer música, te quieres diferenciar de los demás también, ¿no? Yo creo que el elemento del shock es importante, ¿no? Yo creo que de ahí venimos, y también había mucha teatralidad, ¿no? Entonces, me acuerdo del de Nuevas Bandas, de hecho, que fue como un parto en la tarima, porque hicimos como una vagina, se puede decir, si no me ponen un pito. Entonces, bueno, salimos de como de la madre, ¿no? Digamos, entonces fue como en Nuevas Bandas era donde nacían los grupos en Venezuela. Entonces, para nosotros era como un simbolismo de eso, que nacimos en la escena. Entonces, bueno, siempre tratando de divertirnos y tratando de crear un poquito de polémica, como todos los muchachos. Claro que sí. Bueno, Pavel llegó en el 2006, justo antes del disco Flor de Fuego. ¿Cómo fue para ti ese primer acercamiento a una banda que ya tenía su trayectoria y era exitosa? Bueno, yo venía, digamos, del mundo de la música, también del underground, ¿no? Igual también tocaba con artistas, tenía mi banda también, tocaba con Lucky, Los Astrolabios, ¿no? Pero lo más importante que estaba haciendo era estudiar ingeniería en la Central. Entonces recuerdo estar estudiando para uno de los parciales y recibir la llamada de Acier, vente para un ensayo, una sala de ensayo. Yo no tenía el instrumento en la universidad, yo vivía en San Antonio, entonces no entendí muy bien para qué era el llamado, ¿no? Pero aún así tuve como una premonición y le dije al compañero mío, vamos a dejar de estudiar por hoy, no sigamos en esto, creo que algo va a pasar. Y fue curioso porque el día siguiente, si acaso ensayamos 30 minutos, ¿no? En la sala, yo toco guitarra también, en ese momento estaba con el bajo y veía al enano en ese momento delante mío moviendo las manos hacia el acorde que venía, y yo, bueno, este es el que viene. Digamos que ya tocaba la canción, antes de que sonara la canción ya yo me la sabía, ¿no? Se nos daba tres vueltas, pues. Claro. Creo que dos, tres días después me llamaste que tenía un concierto en Barquisimeto y, bueno, tuve que dejar la universidad. Eso es lo más curioso. Todavía me echa la culpa mía que no se graduó. Después de como de 17 años. Cuando mi mamá o mi papá me llaman, yo, mira, hablé con Acier, no soy el culpable. Yo soy el que le digo, pero saca el título y te quedan nada más dos materias. Además, es curioso porque los dos somos ingenieros. Mucha gente no lo sabe, ¿no? Entonces tenemos esa manera, por un lado tenemos la locura del artista, del músico, ¿no? De lo bohemio y de la imaginación, pero por otro lado también tenemos como esa estructura de que te da la ingeniería, que es como que pensar en pasos y somos muy esquematizados en ese respecto. Yo creo que por eso también nos llevamos también. Aquí viene una disyuntiva, porque el álbum Flor de Fuego es el favorito de Pavel, pero es el que menos te gusta a ti. Vamos a aclarar esto. ¿Por qué? Bueno, a mí no es el que menos me gusta. Yo creo que también en ese momento, yo estaba pasando por un momento un poco oscuro en el amor, y tú sabes que todos tenemos mejores años que otros, ¿no? Y bueno, el disco se llama Flor de Fuego por algo, ¿no? Es un disco como de puñaladas en el corazón. Claro. Y yo creo que por eso quizás lo recuerdo con esa nostalgia del desamor, ¿no? Me gusta más Frisbee porque es más playero, es como ir para la playa y rumbear, ¿no? Surfer girl, ¿eh? Yeah. Compara flor de qué pega, una flor de fuego o una surfer girl. Prefiero una surfer girl. Caramelo nos ha regalado himnos para todos los momentos de nuestra vida. Yo creo que cuando empiezan a sonar esos acordes nos trasladamos a un momento mágico de la vida de cada uno, ya sea cuando estábamos en la escuela, cuando estábamos en la playa, cuando estábamos en una fiesta, nos recuerda quizás la nostalgia de un amor platónico, ese mismo despecho, siempre nos llevan a algún lugar. ¿Cuál de todos esos temas icónicos es el tema que más le pide el público, el que siempre está allí presente? Yo creo que Verónica es uno de los favoritos, ¿no? Pero yo pienso que tiene que ver un poco con la edad en que la gente recibió esas canciones, ¿no? Cuando tú lo recibes, yo creo que entre tus 10 y 20 años, Es esa época en que todo pasa por primera vez. Si en esa época escuchaste uno de los discos, seguramente te vas a conectar con ese disco, así pasen 10, 20 años en las canciones. Entonces, depende por la edad de cada uno de los conciertos, la gente tiene su canción favorita, ¿no? Un poco una manera de verlo, pero a mí me funciona. Siempre, ¿no? Claro, funciona. Y trascender, bueno, esa es la mejor manera de pasar de generación en generación. Hay una canción muy curiosa que la gente la conoce mucho, que es La Casa, ¿no? Y pasó que cuando la empezamos a tocar, cuando empezamos a salir a tocarla afuera de Venezuela, como que cogió otro contexto, ¿no? Porque es una canción de amor que habla, oye, cuando te fuiste, mi casa quedó muy sola, ¿no? Pero tocárselo a los venezolanos que están afuera, ¿no? A toda la gente que ha tenido que emigrar y para ellos la casa es Venezuela. Entonces me acuerdo la primera vez, no sé si estábamos en Madrid o donde, que la tocamos y vimos que había como 2,000 personas todos llorando a la vez, así como una catarsis, y nosotros nos veíamos la cara así como que, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Entonces, claro, es bonito eso, que a veces uno hace una canción y la gente es la que le da el significado, ¿no? ¿Qué tal si a esa gente le damos ese regalo
para irnos a comerciales. La casa, vamos, la pues, casa. Vamos a tocarle de una vez. Para ustedes, Caramelos de Cianuro y el tema La Casa. Recuerden que nuestras redes están activas para recibir todos sus comentarios, @especialconlillonitis en Instagram, y pueden escanear nuestro código que ven en pantalla. Ya venimos mucho más. Ajá. Para todos los que nos están viendo desde la casa, ¿no? Salgo y me emborracho, veo la noche hacerse el día, desayuno con un cacho y con una fría. Desde que te has ido, mi vida ha sido control y descontrol. Ya vi todas las de ovnis, las de sangre y las de zombies, en estado vegetal, frente al televisor inmóvil. Cada noche es más negra, y ya no me alegra ni el alcohol, porque esta casa ya no es un hogar. Desde que te fuiste sola y triste, paredes frías, camas vacías, siento sin tu aliento el tiempo lento, porque esta casa ya no es un hogar. Desde que te fuiste sola y triste, paredes frías, camas vacías, tanto tengo y tanto me arrepiento. Y ahora voy tratando de evitar algo que me conmueva, hibernando como un animal en una cueva. Desde que te has ido, mi vida ha sido soledad, desolación. Ya vi todas las de ovnis, las de sangre y las de zombies, en estado vegetal frente al televisor inmóvil. Cada noche es más negra, y ya no me alegra ni el alcohol, porque esta casa ya no es un hogar. Desde que te fuiste sola y triste, paredes frías, camas vacías, siento sin tu aliento el tiempo lento, porque esta casa ya no es un hogar. Desde que te fuiste sola y triste, paredes frías, camas vacías, tanto tengo y tanto me arrepiento. Esta casa no es hogar, desde que te fuiste nada más es fría, es vacía. Siento sin tu aliento el tiempo lento. Esta casa no es hogar, desde que te fuiste nada más es fría, es vacía. Tanto tengo y tanto me arrepiento. Llevo más de 4 días en la casa sin salir de fumar y dormir. Empiezo a sentirme encerrado. No sé si pueda despegarme del televisor, meterme en el ascensor. Me siento un poco mejor. Y bien sabes que soy del tipo callado, ya te lo he demostrado. Así es que comienza tu interrogación. Yo sé que tienes derecho a mucho más que sexo, por eso te pido perdón. Siempre estoy diciendo, todo tiene su momento, bien podemos esperar un día más. Viendo hacia el pasado has esperado demasiado, me sorprendo al darme cuenta que aún estás. Dice, despiértame Verónica al romper el día.
y hazme sentir la alegría de volverte a amar. Dormido entre las sábanas, hallé tu aroma, tu presencia que se asoma, un momento nada más. Yo sé que las canciones se las lleva el viento, es lo único que tengo, que más puedo dar. Acuérdate, Verónica, después de todo, debe existir algún modo en que yo te pueda pagar. Y ahora la Pavel. Llevo más de 4 días en la casa sin salir, de fumar y dormir. Empiezo a sentirme encerrado, quizás si pueda despegarme del televisor, meterme en el ascensor, me sienta un poco mejor. Siempre estoy diciendo, todo tiene su momento, bien podemos esperar un día más. Viendo hacia el pasado, has esperado demasiado. Me sorprendo al darme cuenta que aún estás. Despiértame, Verónica, al romper el día, y hazme sentir la alegría de volverte a amar. Dormido entre las sábanas, hallé tu aroma, tu presencia que se asoma, un momento nada más. Yo sé que las canciones se las lleva el viento, es lo único que tengo, que más puedo dar. Acuérdate, Verónica, después de todo, debe existir algún modo en que yo te pueda pagar. Continúan en sintonía de esta cita especial hoy con dos invitados de lujo, Pavel y Asier de Caramelos de Cianuro. Este tema que nos acaban de regalar forma parte de un disco maravilloso que marcó un antes y un después en su carrera, Mis Mujerzuela. Así. ¿Tienen alguna anécdota relacionada con Verónica? Yo tengo una anécdota con esa canción. A ver, y es que mis compañeros de grupo la odiaban. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Decían, porque como era el nombre de una canción, ajá, de una mujer, ¿entiendes? Que nosotros veníamos como de la escena punk, tú sabes, de, ajá, canciones mucho, Tu Mamá Te Va a Pegar, El Martillo, canciones mucho más fuertes. Decían, ay, eso es como Adi, como Victoria, como Victoria de Adi. Pero Victoria, claro, es buenísima, ojalá fuese como Victoria, decía yo. Y fíjate, tenía razón yo. Sí. Aquí todavía le estamos cantando 20 años después. Ese es el tema favorito de la maracucha, de hecho. Bueno, y haciéndole honor a ese álbum, vamos a hacer una dinámica un tanto diferente, porque yo pasé por eso. Yo fui Miss y yo tuve que estar en un escenario y responder esas temidas preguntas. Aquí tenemos un bol. Ay, ay, ay. Wow. Ajá. A ver, vamos a ver, que el destino se encargue. Tú la vas a elegir y yo la leo. Una mano inocente. A ver, a ver. Vale, para pues. Acá. Ajá. No, sin ver, sin ver. Ajá. Igual somos un equipo. Ajá, okay. Está bien. No, pero son preguntas fáciles. No, pero las misas, tú sabes que como es los problemas con las misas. A ver, ¿con qué artista te gustaría salir de fiesta? Wow, ¿con qué artista me gustaría salir de fiesta? Bueno, me imagino que así con uno de esos raperos, así que sí, Drake o Bad Bunny, uno de esos que tú sabes que con todos esos excesos, ¿no? Ok, ¿eh? Okay. Antes éramos los rockeros, lo que éramos los rumberos, pero no son los raperos. Me gusta la Rosalía que se ve no que no sabes existe, nada, ¿no? ¿Ah? Creo que podemos divertirnos con ella. Me ganó. Bueno, pero compartieron escenario con ella. Compartimos escenario, bueno. Y hay una anécdota por ahí también divertida, ¿no? Cuenta. Que en ese momento habíamos salido del backstage después de tocar, fuimos a ver a otras bandas en el festival, en Lollapalooza, en Chile. Y al volver, justo eran los minutos anteriores a la Rosalía, ¿no? La Rosalía. Y no nos dejaron entrar a los camerinos porque decidió que todos los grupos que tenían su camerino se tenían que salir de la gran zona. Entonces, bueno. No te pudiste tomar tu foto con la Rosalía. No, vale, eso es lo que no faltó. Puede ser. A ver, ahora te toca a ti, Pavel. ¿Te consideras una persona feliz? Sí. Pero el concepto de felicidad también incluye sufrimiento y desilusiones a veces también, por supuesto. Claro. Esa es la respuesta de un ruso. Exactamente. Pues yo. Ajá. Vamos, por pues. Aquí, a ver. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor?
¡Wow! ¿Qué es lo más loco que he hecho por amor? He hecho bastantes cosas locas. Bueno, para ponerlo así, tú sabes, en horario familiar de televisión, me acuerdo una vez que me fui así con una chica que me tenía loco así para Margarita, una semana así, sin decirle a nadie, sin avisar y sin ningún tipo de preparación. Entonces, bueno, todo el mundo estaba preocupado, ¿dónde está Sierra? Y bueno, Sierra de lo más sabroso en Margarita, disfrutando del amor. Muy bien, muy bien. ¿Y qué es lo más loco que han hecho antes de una presentación? Para complementar esa pregunta. Bueno, no sé, hemos llegado en barco, en tren, en camión. Nos falta llegar en burro. Ok, Pavel, ¿cuándo fue la última vez que mentiste? ¿Que mentí? Wow. No, uno yo seguramente a alguna pareja le habré dicho una que otra mentirita. Uh-huh. Pero para que no se moleste, no es porque... Blanca. Una mentira blanca para no herir a nadie, pero no nada malo estaría haciendo yo seguramente. Voy a ver. A sacarte de ese lío. ¿Has sido cruel con algún otro miembro de la banda? Con todos, menos con Pavel. El único, no sé por qué. Sin embargo, cuando se equivoca tú, allí... No, porque le tendrías que poner caramelo de cianuro. Claro. Sí, sí me bota. A ver, ya se van a acabar. Vamos a ver. Pavel, ¿tienes algún temor que nunca hayas confesado a alguien? Wow. No tengo ningún temor. Yo creo que ya mis temores ya se manifestaron y ya todos los conocen. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que les ha tocado afrontar como agrupación? Bueno, yo me imagino que la muerte de Líbero fue muy fuerte, ¿no? Estábamos de nuestro manager Líbero, que una trágica muerte acá en Venezuela. Nosotros me acuerdo que estábamos en México en el Vive Latino. Entonces, un momento muy importante de nuestra carrera. Me acuerdo que acabamos de sacar La Casa también y Rubia Sol. Estábamos tocando allá frente a 50,000 personas y de repente, no, que tu manager le pasó esto. Es algo que todavía lo recordamos mucho. Hay alguien que tuvo mucho que ver en nuestro éxito en los primeros años. Y bueno, y todavía seguimos haciendo música en su memoria años también. Estuvo con ustedes acompañándolos, sí. Y bueno, hay que nombrarlo como es, claro, un asesinato. Sí. Y recuerdo perfectamente ese día porque estábamos preparando un evento, una premiación, no recuerdo exactamente cuál era, pero todo el mundo del espectáculo pues se vio consternado con esta noticia, a todos nos afectó, pero ¿cómo ustedes vivieron esa llamada, ese momento? Yo recuerdo que ese día habíamos llegado a México, ese mismo día, ¿no? Al día siguiente tocábamos en el Vive Latino justamente y íbamos a quedarnos yo creo que unas 2-3 semanas haciendo promoción y con nosotros estaba nuestra tour manager, Violeta, en ese momento, que ya estaba recibiendo en la noche. Con la diferencia del uso horario, era mucho más temprano allá, ¿no? Y aquí ya se sabía la noticia. Yo creo que estuvimos en vela toda esa noche, ¿no? Y yo creo que lo más difícil de esos días yo creo que fue lo siguiente, porque había mucha exposición. A veces uno de esas pérdidas las quiere llorar solo, ¿no? Un poquito más en familia y había todos los focos estaban ahí. Eran los premios Pepsi. Pocos días después, él era organizado los premios, nosotros estábamos nominados, ir, no ir, vale la pena. Entonces creo que el ruido mediático es lo que también, por supuesto, era muy difícil afrontar eso. Decidieron dedicarle un tema, Adiós a las Armas, primera vez que Caramelo se manifestaba de cierta manera. Sí, bueno, para nosotros fue muy fuerte un poco lo que dice Pavel, lo que nosotros estamos acostumbrados a estar en la parte buena de las noticias, claro. ¿No? Pues sacamos un disco, porque nos ganamos un premio, porque estamos haciendo una gira o algo, y en este momento fue como muy duro para nosotros, muy irreal por eso también, ¿no? Porque había mucha exposición y las cámaras y las preguntas y las llamadas, entonces no podíamos tener nuestro luto en paz como uno está acostumbrado. Entonces fueron momentos muy duros y bueno, como por siempre, por supuesto, siempre estará en nuestra memoria y en nuestro corazón. ¿Cómo lo van a recordar? ¿Cómo quieren que sea recordado Líbero? Bueno, yo creo que como le gustaba a él, con muchos éxitos, ¿no? Era una persona muy productiva, muy exitosa, que tenía muchos proyectos y lograba muchas cosas. Entonces yo creo que para él eso es la mejor manera de homenajearlo, es seguir haciendo las cosas bien. Nosotros tenemos que hacer una nueva pausa, pero al regreso vamos a conocerlos un poquito más de cerca. Esta parte me encanta. Conoceremos la parte más humana de Pavel y de Asier. Ya venimos con mucho más de este programa especial. Lee con CDC es la etiqueta. Ok, esta se la vamos a dedicar a Lee, que dijo que era una de sus favoritas, ¿no? Yeah.
Yo sé que solo he sido un vagabundo, un sinvergüenza, un perro inmundo, una bala perdida, una hoja caída. Entonces cuando pienso en el pasado y en todo lo que me has dado, es como el argumento con el cual me defiendo. Como cartas tus sorpresas en la mesa, son pequeños milagros cotidianos. Y cuento una a una las estrellas, sé que todas ellas son flores que del cielo crecen para ti. Y así vas ascendiendo las alturas, yo me quedo a oscuras, pero no siento miedo, debe ser así. Todo lo que a ti te sale al natural, ay, a mí me sale mal, es cierto. No te miento, te digo que lo sabes hacer todo bien. Hasta el amor también despacio aprendes, rápido escucho tus consejos. O todos o ninguno, son pequeños enigmas oportunos. Y cuento una a una las estrellas, sé que todas ellas son flores que en el cielo crecen para ti. Y así vas ascendiendo a las alturas, yo me quedo a oscuras, pero no siento miedo, debe ser así. Cuento una a una las estrellas, sé que todas ellas son flores que en el cielo crecen para ti. Y así vas ascendiendo a las alturas, yo me quedo a oscuras, pero no siento miedo, debe ser así. Debe ser así. Continúan en sintonía de esta cita especial, hoy conversando con este par de estrellas. Este tema maravilloso que acaban de disfrutar fue el primer número uno de Caramelos de Cianuro. ¿Tienen alguna anécdota? Bueno, no solamente fue el primer número uno de Caramelos de Cianuro, sino fue la primera vez que un artista venezolano llegó al número uno en la cartelera pop rock, que es una cosa, una locura, ¿no? Tantos artistas que nos precedieron, ¿no? Y fue como una puerta que se abrió. Después estábamos hablando de esa época, ¿no? De tantas bandas venezolanas, Desorden, Amigos Invisibles, King Changó, todos muchos llegaron después también a ese primer número uno. Entonces esa no, no los quita nadie. No se los quita nadie. Muchas fanáticas pensaban o siguen pensando que ese tema se lo dedicaste a tu madre. No, se lo dediqué a una novia que era que se portaba muy bien, que era la mejor, era demasiado buena todavía, es una belleza. Carolina, te amo. Pero puede ser dedicable también, ¿no? A esa persona tan especial en tu vida. Lo bonito de las canciones es lo mismo, mucha gente piensa de La Casa, eso también, ¿no? Que se lo dediqué a mi madre, a mi difunta madre, ¿no? Pero lo bonito de las canciones es eso, que cada quien le da su propio significado y cada quien se lo lleva a su propia experiencia, ¿no? Por eso a mí también me gusta como letrista a veces dejar las cosas abiertas, un poquitico incógnitas y hacer que la gente se puede imaginar cosas. Yo creo que cuando tú haces que estimulas la imaginación de las personas, eso también la gente lo aprecia, ¿no? Siempre dices que tu madre era tu fan número uno. Qué bonito hubiese sido que hubiese visto, ¿no?, en lo que te has convertido, verte como una persona exitosa. Eso siempre dice mi tía, ay, si tu mamá viera, ay, si tu mamá viera. Y yo, ya, bueno, pero ¿qué pasa? Bueno, no importa, disfrútalo. Está ahí, su recuerdo está ahí. Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo era tu relación con ella? Ay, imagínate, su primogénito y además su único varón. Pues yo tengo dos hermanas y de verdad que, como tú lo acabas de decir, era mi fan número uno. Y fue la primera que creyó en mí cuando nadie creía en mí. Así que, bueno, imagínate tú. Pavel, ¿cómo eres como hijo? Sé que tus padres viven fuera del país, pero en este momento están acá, debes estar muy feliz. Lo que me hace dudar sobre las preguntas de la sección anterior, si iban por ahí encaminadas hacia conversar sobre eso. Claro que sí. Es posible. El concepto de nuestro programa es conocerlos más allá, claro. Conocer lo que hay detrás del artista. Las bolas calientes le llaman en los deportes. No, y si estabas asustado por allí, te vas a asustar más con lo que viene a continuación. Wow, está bien. Nuestra caja de la sorpresa. Lo tienes sudando. Tenía frío cuando llegó al estudio, ahorita está, no, mira que te estás sudando. Una bufanda me puse. Eso antes nos encanta. A ver, en esta caja debe haber algo especial para ustedes. Los invito a descubrir qué hay. Hay algo para que no cada sea uno. Una culebra, ¿no? Mira, combinamos la caja y yo la abro yo. A ver. Hay algo para ti. Muevan el vientre. A ver. ¿Eso será tuyo o eso será mío? Yo creo que este debe ser el mío, porque yo creo que Martina dibuja mejor que Julen. Uh-huh. ¿Eh? Ay, Dios mío, me vas a matar con esto tan bello. Mira, ¿ves?
Esto es Los Patinadores, la primera canción que escribí con Julen, que también que va a ser músico, igual a su papá, y está en clase de piano. Ya toca piano mejor que su papá a los 8 años, con eso te digo todo. Que no es una gran cosa, porque yo toco piano muy mal, pero bueno. Son nuestras canciones, ¿eh? ¡Ay, qué bello! ¡Qué buena la producción! Los Patinadores y Las Islas del Mar. Los patinadores salen a pasear todos los domingos por la Plaza Central, dice así. Te toca a ti. Te toca a mí, bueno, fíjate. Pero esta es una pajuelita que yo, con la que yo toco, ¿no? Tengo a Martina dibujada aquí. Y bueno, era la época en que ella estaba muy pequeña, que nos tocó viajar afuera y vivir afuera también, porque no había trabajo aquí en unos años difíciles que sufrió todo el país, por supuesto, y las artes no se escaparon de eso. Entonces yo tenía como la frase esa que mantén tu familia cerca, ¿no? Entonces cada vez que tocaba, yo hice muchas uñas de estas, ¿no? Y cada vez que tocaba yo la tenía cerca. De hecho, tengo mis propios audífonos que también tienen la carita de ella, y siempre antes de montarlos uno la ve. Y se la regalé a mi madre, que está ahorita, por cierto, aquí en Venezuela en estos días, y me dijo, dame esta uñita, yo es la última que me queda, pero tú la es para ti. ¿Cómo se logra ese balance entre ser papá y ser un rockstar? Bueno, yo creo que lo que acaba de decir Pavel es lo más difícil, ¿no? Las ausencias, ¿no? A veces a nosotros nos toca trabajar muchas veces cuando los demás están de fiesta, en épocas especiales, a veces no, el año nuevo y estás trabajando en vez de estar en tu casa, o un aniversario, ¿no? Y yo creo que eso es lo más duro de estar con un músico, ¿no? Tener que acostumbrarse a eso, a la lejanía, y somos como los gitanos, somos itinerantes, ¿no? Nuestra casa está en el escenario, y eso hace también cuando uno llega para acá y disfruta mucho más de la familia y aprecia mucho más eso, ¿no? Ese cuando tienes la oportunidad de estar junto con los que quieren y los que te están esperando, ¿no? Nosotros también le preguntamos a ellos lo que significa ser un hijo de un rockstar. ¿Lo quieren escuchar? Hola, papi, ¿cómo estás? Te quería decir que muy buen papá, que gracias por enseñarme tantas cosas, por llevarme a la playa, por llevar al club. Eres el mejor papá del mundo. Haces muchas cosas por mí, me quieres mucho, por ayudarme mucho, por jugar conmigo siempre, por ayudarme a tocar piano y enseñarme a tocar algunos otros instrumentos, y que te quiero mucho y te amo. ¡Chao! Ahora ha llegado el momento que todos han estado esperando, hablar sobre mi papá. Pavel. Él es un músico de camarocesiándolo llamado Pavel Tello. Además, su mejor amigo de ahí es Asiel. Mi tío Asiel. Es el mejor, cuenta cuentos también. Nuestro libro favorito es Don Quijote de la Mancha, con su caballito en los dientes. Él a veces me dice Marti. Mi canción favorita de los camamelos diciéndoles buricol, col, buricol. Pero mi papá una vez me dijo que si copias la canción de las otras personas, nunca te harás popular. Jamás en tus vidas. Me encanta hacerme feliz. Él es el mejor papá del mundo. Wow. Es una sorpresa, muy bonita. Qué sorpresa. Bello, qué bello, qué bello. ¿Cómo se encontraron con la paternidad ya entrados en la adultez, digamos, en la madurez? Sí, verdad, ya no salía, sí. Ya tenía muchacho, ¿no? Es lo mejor del mundo, de verdad que es lo más lindo, y yo creo que le da fuerza a uno a seguir adelante, ¿no? También es algo por lo que luchar, algo que está más allá de uno, ¿no? Más alto de lo que uno, ¿no? Ya sabemos que Julen quiere seguir tus pasos, pero Martina le gusta leer. No sabemos si también le gusta la música. Claro, quiere ser cantante, y tú le preguntas, ¿cuál es tu instrumento? La voz. Creo que ya tiene hasta nombre de su banda, Unicornio Pop. ¡Wow! Se llama la banda, y bueno, así aprobó el nombre. Mejor que Caramelos de Cianuro. Y los padrinos que tiene, bueno, no te llevo nada. ¿Eh? Sí. Pero Julen no es el único músico de la familia.
Yolanda también. Tenemos unos cuantos, sí, todos tenemos nuestra vena artística, okay. Sí. Todos ahí tenemos de músicos, poetas y locos. Más de locos que de otras cosas, pero sí. Mi hermana bella, claro, Yolandita, claro. Te ha apoyado mucho en el ámbito de las letras. Sí, esa es nuestra arma secreta, Yolanda, sí. Además, yo creo que en este último disco, Yolanda trabajó mucho con nosotros y Fran también, Fran Monasterio, nuestro guitarrista de mucho tiempo. Y aprendimos eso un poco cuando estábamos en Miami, a trabajar de una manera mucho más colaborativa. Y yo creo que Yolanda le dio como ese perfume de mujer que hace falta, ese toque femenino, ¿no? Que es tan importante hoy en día, ¿no? Cuando las mujeres están tan empoderadas. Claro. Y hay muchas frases muy, muy, muy importantes en el disco, muy bonitas, que yo creo que me hicieron a mí también entrar en contacto con eso, con mi lado femenino un poco, ¿no? Qué bueno. Yolanda fue nuestra cómplice hoy y nos contó algunas cositas, como por ejemplo que a ti te prohibieron la entrada en su colegio de monjas porque cuando ibas, todas las niñas se volvían locas. ¿Es verdad eso? Bueno, pero era un colegio de monjas. Ahí entraba el jardinero y todas las niñas se volvían locas igual, así que bueno. Pero no, zapatero subzapato, siempre te han relacionado, digamos, como un sex symbol. ¿Tú te consideras un sex symbol? Pero es que cuando uno se considera sex symbol, deja de ser sex symbol inmediatamente. Entonces no te consideres, porque tú eres como nuestro George Clooney, rockero venezolano, y lo seguirás siendo. Mira, con canitas ya y todo. El otro día me dijeron lobo, esas canas, lobo. ¿Sí? Me encantó, lobo. Pero Pavel no se queda atrás, porque Tatiana nos contó, tu hermana, que ella le cobraba a sus amiguitas cerca de la casa para que fueran a tu cuarto mientras tú tocabas para que te dieran un beso. Wow. Oye, es posible, nunca me habló de algún beneficio económico. O sea, que nunca compartió las ganancias. Pero fue visionaria, ¿no? Porque ahora todo eso se hace, como cobras por saludos, cobras por videos, sí. Así que... Tatiana siempre es muy emprendedora, desde chiquita. Ya pudimos conocer muchos aspectos importantes de su vida, cómo son como músicos, como hijos, como hermanos, como padres, pero continúan las sorpresas. Eso va a ser al regreso. Lee con CDC es la etiqueta para que nos envíen todos sus comentarios. Ya venimos. Entramos en la recta final de este programa especial. Pavel está sudando, muy nervioso, dice, ¿hasta cuándo? Esta angustia. Wow. Espero que todos en casa estén disfrutando tanto como nosotros de esta cita. Bueno, y quedaron muchas cosas pendientes. Tenemos que hablar, por supuesto, de los cambios, de la evolución que ha tenido la agrupación a lo largo de todos estos años. ¿Les ha costado adaptarse a estos nuevos tiempos de tanta tecnología? No, yo creo que no. Yo creo que hacer música siempre es difícil, es duro, ¿no? Pero como te dije, nosotros somos ingenieros y somos muy técnicos también, ¿no? Nos gusta mucho también la parte técnica de la música, ¿no? Tratamos de que las canciones no sean demasiado intrincadas, pero siempre tienen como algo interesante musicalmente que está pasando ahí. Mientras uno se tenga ideas, yo creo que todo está bien, ¿no? Sí, creo que de disco a disco también hemos tratado de aprender trucos nuevos, ¿no? O algún otro instrumento. Me acuerdo que para el disco 8 comenzamos con clases de piano. Entonces nos compramos sintetizadores, después ahora estos últimos, para el último disco ya tenemos como el sistema de grabación adecuado y compramos equipos de grabación para hacerlo en casa, ¿no? Un poco como la pandemia nos llevó a eso, a trabajar nosotros, ¿no? De hecho coprodujimos el último disco, nos hemos sabido adaptar bien a los nuevos tiempos. Parece excelente. Bueno, el año 2019 fue seguro un año que quisieran borrar de sus vidas, un año difícil en que tuviste que, bueno, afrontar un problema de salud. ¿Cómo está tu salud actualmente? Tuve hepatitis, estuve seis meses en cama, ¿no? Para mí fue un año muy duro, yo creo que para todos, ¿no? Para la banda en general. Tuvimos una ruptura también con los exmiembros, problemas también con la administración de la banda. Realmente fue un momento, es una carrera muy dura y yo creo que a todos los músicos nos pasa que hay un momento que uno dice, oye, ¿será que tengo la fuerza de seguir adelante? Las familias también sufrían mucho, ¿no? Entonces, digamos que fue un año muy problemático, pero también fue un año de aprendizaje y después toda esa carga, lo positivo, lo negativo, las tristezas, las alegrías, uno las traduce en canciones. Y es una manera también un poco de descargarse, ¿no? Yo creo de tener un poquito de catarsis, ¿no? Y eso es lo que nos pasó. Y cuando empezó la pandemia y nosotros estábamos grabando en Argentina, dijimos, bueno, logramos llegar a Venezuela y tratamos también de ver el vaso medio llenar, como dicen, ¿no? Tenemos tanto tiempo viajando, tanto tiempo fuera de casa, o sea, vamos a dedicarnos a estar en casa, vamos a estar con nuestros chamos, vamos
a terminar nuestro disco, vamos a escribir, vamos a sentirnos bien, vamos a también a agarrar fuerzas, ¿no? A descansar. Y yo creo que fue muy importante. Y de eso se trata el disco, y de hecho, de eso se trata un poco la canción que estamos promocionando, que El Desayuno Espere, que es cuando está más oscuro en la vida, es porque está a punto de amanecer. Y cuando tú piensas que no hay esperanza, siempre la vida y el amor te da una sorpresa. Y eso es lo bonito, ¿no? Y yo creo que esa es un poco la temática de todo el disco. Por eso también le quisimos poner Control, ¿no? Porque es un poco de tomar el control de todos los aspectos de tu vida, de tu carrera, de tu mensaje, de tu cuerpo, de tus sensaciones, ¿no? De tus emociones y de tu música también. Entonces yo creo que eso es importante. Es como nuestro disco de autoayuda, yo siempre digo, ¿no? Y también tuvieron el tiempo de terminar esas asignaturas pendientes con Que el Desayuno Espere, un tema que tardó 6 años en ver luz. Increíble, qué locura. Nunca nos habíamos tardado tanto en hacer una canción. Y yo creo que eso es lo bonito del arte, ¿no? Y de la música, que es misteriosa, ¿no? Es una canción que a mí me tenía obsesionado, digamos, la idea musical, y tratábamos de llegarle de muchas maneras diferentes. Y justo cuando estábamos unos días antes de irnos a grabar a Buenos Aires, donde ya tenemos el disco listo, nos pusimos a tocar esa canción por alguna razón, y estaba Fran ahí también, y Yolanda por Zoom, y una canción que no pude terminar yo en 6 años, con mis amigos la terminamos en 2 días, ¿no? Y la vamos a disfrutar dentro de pocos minutos. ¿Cuáles son esos proyectos, esos planes que tienen para celebrar estos 30 años? Sabemos que viene mucha música, muchos conciertos, porque ahora sí se reactivan con todas las de la ley, tanto en nuestro país como fuera, por supuesto. Viene una gira por Europa, sí. Pero me dijeron que les preguntara por un concierto en Caracas. Sí, claro. Bueno, nosotros las celebraciones nos asustan un poco, ¿no? Porque cuando nos ponen fecha, nos están diciendo viejo, que ya uno tiene que revisar su carrera, que no te están llegando las ideas para lo próximo. Pero sin duda son bastante 30 años. Queremos hacer un concierto aquí en Caracas, en la Concha Acústica de Bellomonte, ¿no? Nos hemos estado guardando aquí en la capital, y es un increíble, increíble sitio, ¿no? Y hay gran artistas, por supuesto, venezolanos, ya han hecho varias presentaciones ahí. Y bueno, viene fecha por toda Venezuela, claro que sí, ¿no? La gente que nos está esperando en Sudamérica, que sabemos, mucha gente esperándonos en Chile, mucha gente en Argentina, en Perú, en Ecuador, con muchas ganas de ir, en España. Vamos a estar en España en junio, ¿no? Exactamente, vamos a hacer tres fechas por allá, en Estados Unidos, por supuesto, también, con muchas ganas de seguir tocando. Yo creo que es donde más nos divertimos y donde más brilla nuestra música, en el escenario. Yo creo que el rock and roll es para disfrutarlo en vivo, ¿no? Brincando, cantando, sudando y pasándola bien, y nosotros siempre lo pasamos bien también cuando estamos. Y esa es la respuesta a los que piden un concierto virtual de los Caramelos de Zamora, ¿verdad? Sí, que la música viene, claro. ¿Cómo se ven en 5 años? Posiblemente con un Grammy, a la tercera o a la vencida, dicen, ¿no? No nos obsesiona el Grammy, la verdad. Okay. Pero ¿no? Si llega... Yo creo que el hecho de estar nominado y la calidad de los artistas con la que hemos compartido esas nominaciones, yo creo que ya la respuesta de la Miss se copia muy bien en este sitio, ¿no? Pero si no lo ganamos, no nos ponemos bravos. No, no ponemos bravos. De hecho, la gente no sabe, pero las fiestas que ocurren alrededor de los Grammys son increíbles, ¿no? La noche anterior hicieron un homenaje a Rubén Blades, y todos nuestros artistas favoritos cantaron canciones de Rubén Blades, ¿no? Empezando por Andrés Calamaro y hasta Joaquín Sabina estuvo, ¿no? Le recitó un texto. Así que es muy bonito... Ese, digamos, homenaje a la música que hacen los Grammy. Es muy bonito ir para allá. Bonito ha sido conocerlos de cerca. Para mí ha sido un inmenso honor. Quisiera que se despidieran, por favor, de su público venezolano, que estaba esperando con ansias este momento y finalmente llegó. No, primero que nada, gracias a ti, Lee. Sabemos que te gusta mucho la banda, y gracias por el apoyo. Y de verdad que la hemos pasado muy bien, estamos pasándola muy bien, divirtiéndonos, cantando canciones, recordando. Y gracias a todos los que nos vieron en el show, que se quedaron con nosotros. Y bueno, gracias a todos los que nos siguen apoyando después de tantos años, y con muchas ganas de seguir haciendo música, conciertos. Viene un video nuevo por ahí también. Seguimos haciendo música y seguimos preparando sorpresas para ustedes. A los de antes, a los de ahora y a los que vendrán también. Gracias. Porque les deseamos mínimo 30 años más. Gracias, Venezuela, por la sintonía. Nosotros nos tenemos que despedir. Será hasta la próxima semana, donde seguiremos descubriendo más allá de sus artistas favoritos, pero los dejamos con la mejor compañía. Caramelos de Cianuro. ¿Y el tema? Que el desayuno espere. Bye.
Allá fue la fiesta junto al mar. Fue como que pase lo que tenga que pasar. Tú como una ofrenda sobre la mesa, yo disimulando mi sorpresa. Vi la luna, vi la arena entre tus pies. Vi cómo jugábamos un antes y después, dejándonos llevar por el momento, sin pensar en arrepentimientos. Luz de la madrugada, me veo en tu mirada, como la mano que aparta la piel, se abren las puertas del amanecer. Yo quiero, si tú quieres, que el desayuno espere. No sé si fue el azar o la casualidad, algo del destino que te puso en mi camino. Cuando ya no tienes nada que perder, qué loco que la vida siempre vuelve a sorprender. Y así se fue la noche y llegó la brisa. Quiero refugiarme en tu sonrisa. Luz de la madrugada, me veo en tu mirada, como la mano que aparta la piel, se abren las puertas del amanecer. Yo quiero, si tú quieres, que el desayuno no esperé. No sé si fue el azar o la casualidad, algo del destino que te puso en mi camino. No sé si fue el azar o la casualidad, algo del destino que te puso en mi camino.